Saludos y bienvenidos al resumen semanal de las noticias de Cádiz. La propuesta de la compañía Fomento de Construcciones y Contratas, la más acertada según la mesa de contratación municipal. De esta manera queda adjudicada a esta compañía las obras de la nueva tribuna del Carranza. La propuesta de FCC ofrece un menor coste y también un menor plazo de ejecución, así como otras ventajas en la construcción. La mesa de contratación municipal, reunida para analizar las propuestas del proyecto y ejecución de la nueva tribuna del Carranza, ha resuelto esta mañana en favor de la presentada por la compañía FCC. Entre los principales aspectos que dicha comisión técnica ha valorado de esta propuesta, destaca la reducción de costes, que pasan de los 37,5 millones de euros inicialmente presupuestados a 26,6, o el plazo de ejecución, que de los 2 años previstos pasa a durar algo más de solo 19 meses. Además, el diseño de Fomento de Construcciones y Contratas contempla una enorme visera de cobertura y amplía en 50 plazas de aparcamiento las previsiones del parking subterráneo que albergará el nuevo graderío. Así, una vez concluida la tribuna, cuyas previsiones apuntan a finales de 2011, el Estadio Carranza dispondrá de unas 24.500 localidades de asiento. La oferta de FCC, adjudicada hoy provisionalmente por la Comisión de Contratación, se remitirá ahora a la próxima Comisión de Gobierno Municipal para que le otorgue la aprobación definitiva. El Partido Popular desconfía de los planes para el polígono de Las Aletas, un proyecto que, como saben, permanece paralizado. Otro de los temas tratados en la rueda de prensa por el Partido Popular, el que atañe a los almadraberos. Los populares pedirán explicaciones a la Consejería de Agricultura y Pesca por el recorte del cupo de captura de las almadrabas. Pocas esperanzas en una salida favorable al atolladero jurídico de Las Aletas. El Partido Popular desconfía de los planes para el polígono industrial y acusa a las administraciones socialistas de emprender una huida hacia adelante tras la sentencia del Tribunal Supremo. Son huida hacia adelante, sin tener propuestas y sin saber qué se va a hacer. No se tiene claro ahora qué tipo de suelo tiene que ser, si se va a modificar a suelo portuario, si no. Pero mire, si ustedes tienen claro lo que tenían que haber sido, ¿por qué no lo han hecho antes? Para el parlamentario del Partido Popular, el Consejo Rector de Las Aletas es un ejemplo de ineficacia e imprevisión, a pesar de conocer los procesos judiciales abiertos contra el desarrollo industrial de estos terrenos. En otro orden de cosas, anuncia el PP que solicitará la comparecencia de la consejera de Agricultura y Pesca. Los populares pedirán explicaciones por el recorte del cupo de captura de las almadrabas. Como yo decía, de 1.080 toneladas a 600, de 3 almadrabas a 1, de 3.000 puestos indirectos que puede sostener las almadrabas, de desaparecer de 3 a 1 nos iremos a 1/3. Perderemos 2/3 de puestos directos e indirectos. Loaiza preguntará también por los problemas de las flotas de cerco. En este sentido, cuestiona la extinción de un plan de ayudas diseñado hasta 2014 y que obliga a los pescadores a vulnerar los paros biológicos. Y el lunes arrancaba la campaña de vacunación contra la gripe A. Se calcula que más de 10 millones de personas en España serán vacunadas contra el virus H1N1. La campaña ha comenzado con la administración de las vacunas a los denominados grupos de riesgo. Vamos a ver cómo ha comenzado esta campaña aquí en Cádiz. Mañana y tarde, de 10 a 2 y de 5 a 7, una vacunación contra la gripe A cada 3 minutos en este centro de salud de Cádiz. El pasado jueves se abría la agenda para coger cita y tienen para la administración de unas 600 semanales según las existencias de vacunas que van a ir recibiendo. Hasta la semana que viene no se pueden vacunar las embarazadas, sí el resto de personas que estén en alguno de los grupos de riesgo estipulados por las autoridades sanitarias.
Un paciente cualquiera no puede acudir al centro de salud y pedir cita para vacuna de la gripe A, sino que sería necesario que pasara por la consulta del médico de cabecera o incluso que hiciera el cribaje el enfermero en las consultas de crónico y se estableciera si pertenece o no pertenece a grupo de riesgo. Se le daría un documento interno que nosotros usamos, que es el PDIE, indicando que necesita vacuna, que es grupo de riesgo, y entonces podría pasar a la unidad de atención al ciudadano y sería citado en la agenda específica. Las citas para vacunación se pueden solicitar en el centro de salud que corresponda o a través del servicio telefónico Salud Responde en el 902 50 50 60. Desde el SAS también se hará captación activa de pacientes incluidos en los grupos de riesgo. Tenemos unos listados de pacientes que se han vacunado de la gripe estacional y del neumococo, que era otra de las vacunas que hemos estado vacunando. Menores de 65 años, donde vamos a hacer un cribado de si reúnen los criterios y se le hará una captación activa, se le llamará por teléfono si no han venido y se le ofertará, si quieren, el poder vacunarse de esta vacuna. Hasta la mañana de este lunes, el teléfono de Salud Responde ha gestionado 924 citas para vacunación en la provincia de Cádiz, donde hay 124 puntos para su administración. Un territorio con cerca de 245.900 gaditanos dentro de los grupos de riesgo. La vacuna no es obligatoria, pero el personal sanitario que no quiera recibirla debe firmar un escrito para dejar constancia. Y delegados sindicales de Comisiones Obreras y UGT se manifestaban contra el bloqueo de las negociaciones colectivas. Reclaman más protección social. Ambos sindicatos coinciden en el rechazo de las negociaciones colectivas, del que responsabilizan al tejido empresarial y acusan a la patronal de utilizar la crisis. Parece un primero de mayo por la movilización y la meteorología, pero estamos en noviembre y la marcha sindical se dirige a la sede de la patronal. Cientos de delegados sindicales de Comisiones Obreras y UGT se manifiestan contra el bloqueo de las negociaciones colectivas y para reclamar más protección social. Los mensajes sindicales se dirigen por un lado a la patronal porque denuncian pretenden eliminar derechos sociales y congelar salarios. En otro sentido, reclamaciones a los responsables políticos. Piden a las administraciones que sean motor de la reactivación económica y aumenten las medidas anticrisis y la cobertura de las ayudas sociales. Tanto el Plan España, Proteja, Menta, que con mucho más paro que el año anterior no pueden recoger los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de la Junta, menos cuantías, casi la mitad de lo que tenía el año pasado. Y que por tanto, a más paro, más inversión. Comisiones Obreras y UGT coinciden en sus posturas. Firme rechazo al bloqueo de la negociación colectiva, de la que responsabilizan al tejido empresarial y acusan a la patronal de utilizar la crisis para eliminar las conquistas laborales. Están pretendiendo hacer creer a todo el mundo que la responsabilidad de la crisis y la posibilidad de salir de la crisis depende de que los trabajadores y trabajadoras pierdan sus derechos laborales, empezando, como se ha dicho, por desmantelar el derecho a la negociación colectiva. Denuncian el abuso empresarial y un aprovechamiento de la vulnerabilidad de los trabajadores por el marco de paro y recesión, una situación de la que consideran cómplice a las administraciones públicas. Han permitido desmantelar la inspección de trabajo y ante esta situación de impunidad por la que campan muchísimos empresarios, lamentablemente en nuestra comunidad autónoma, se está teniendo un abuso tremendo. Si un empresario defrauda, Hacienda interviene. Si un empresario abusa de los trabajadores no cumpliendo los convenios, la administración pública, la autoridad laboral, tiene que intervenir. Con todo y tras llevar sus demandas hasta las puertas de la Confederación de Empresarios de Cádiz, calientan motores para nuevas protestas. Las movilizaciones se sucederán en toda España y confluirán en Madrid el próximo 12 de diciembre. El Campo del Sur tendrá una nueva iluminación para convertirse en una verdadera zona de paseo nocturno. El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado provisionalmente la reforma del alumbrado público de esta zona, dentro del programa Urbana Cádiz.
El proyecto contempla la mejora de la iluminación en la acera de las viviendas en el tramo entre Arquitecto Acero y Pericón de Cádiz. Para ello se desmontarán las farolas y se ejecutará la instalación requerida por las nuevas monumentales de 3 y 5 brazos. Los trabajos ascienden a más de 230.000 euros y tendrán un plazo de ejecución de 7 meses. Esta iniciativa se suma a las mejoras que se están realizando en San Juan, La Viña, El Balón y El Mentidero. Al igual que el Urban, el nuevo programa, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pretende conseguir un desarrollo urbano sostenible para estos barrios y lograr la regeneración económica y social de la zona. Una de las zonas más importantes de la ciudad, de la zona más turística de la ciudad y con mayor, nombre de la ciudad, pues conseguimos con ello que se revitalicen y darle un empuje todavía mayor, ¿no? Este proyecto se desarrollará durante los próximos 5 años, favoreciendo la calidad de vida de casi 20.000 vecinos que residen en estos barrios. Una iniciativa global que abarca actuaciones en diferentes áreas que asciende a una inversión de 14 millones de euros. Una inyección de recursos y regeneración urbana que servirá de revulsivo de este frente marítimo, no solo económico, también haciéndolo más atractivo turística y socialmente. A esta acción se suma la rehabilitación de la cárcel real, el nuevo pabellón deportivo Mirandilla, la creación de entrecatedrales y la instalación de un nuevo pavimento. En la sesión del control al gobierno, la parlamentaria popular Teófila Martínez ha preguntado a la vicepresidenta económica Elena Salgado sobre la financiación local. Martínez ha criticado que el sistema local sigue en el olvido y que desde hace muchos años los ayuntamientos asumen tareas que no son de su competencia. El Congreso de los Diputados ha acogido hoy su sesión ordinaria. En esta ocasión, la alcaldesa de Cádiz y diputado Teófila Martínez ha preguntado a la vicepresidenta económica Elena Salgado por la financiación local. En este sentido, la responsable del ramo ha apuntado a que se está trabajando en ello. Dijimos que lo íbamos a negociar al mismo tiempo y así lo estamos haciendo, porque en el mismo momento que comenzaron las conversaciones para el nuevo sistema de financiación autonómica, comenzaron las conversaciones para el nuevo sistema de financiación local. Martínez ha criticado que en la legislatura de 2004 el presidente se comprometiera a aprobar un nuevo modelo y en 2008 se afirmara que esta reforma se abordaría de forma coherente y paralela a la financiación autonómica. Una vez aprobada la financiación y los presupuestos, Martínez critica que el sistema local sigue quedando en el olvido. Demostrar a todo el mundo que ustedes ni se coordinan ni cumplen. Hace una semana han aprobado el nuevo modelo de financiación autonómica, han aprobado los presupuestos generales del Estado, nada más y nada menos que usando la fórmula de restar a los ayuntamientos españoles una cantidad importantísima de su financiación, el 20%, eso sí, a cambio de poder disponer de unos cientos de millones de euros para cambiarlos por unos votos, unos pobres votos, para poder sacar adelante los presupuestos y la financiación autonómica. La vicepresidenta ha apuntado a que las conversaciones para llevar a cabo el nuevo modelo ya han comenzado, pero que es necesario primero la distribución de las competencias y cuáles recaerá sobre los municipios. Pero coincidirá conmigo, señoría, en que el nuevo sistema de financiación local tiene que residir sobre una distribución de competencias. Tiene que residir primero por saber cuáles son las competencias que van a asumir los municipios. En este mismo sentido, la popular ha afirmado que hace muchos años que los consistorios asumen tareas que no son de su competencia y que suponen el 16% de sus recursos propios. Que los ayuntamientos están haciendo ya hace muchos años frente a competencias que no son suyas y que invierten en ellos el 16% de sus recursos propios, no de lo que le envía el Gobierno de la Nación o la Comunidad Autónoma, cosa que tenían que estar haciendo ustedes y las comunidades autónomas. Por tanto, señora ministra, no busque excusas porque no tiene razón. No tiene razón porque los ayuntamientos españoles llevan 30 años esperando a una financiación clara. Por último, la diputada ha criticado el retraso en esta materia, apuntando además que son 30 años de retraso en un sistema vital para los ayuntamientos.
Nuevas movilizaciones en todo el territorio nacional. Es lo anunciado por Comisiones Obreras y UGT. Los sindicatos mayoritarios reivindican mejoras en la situación precaria de los trabajadores actualmente en distintos sectores, en el que se están viendo especialmente afectados por la crisis. Muchas familias ven su futuro peligrar a consecuencia de la situación laboral que atraviesa España. Las reclamaciones de los sindicatos recogidas en la manifestación que tenía lugar el día de ayer no es más que un anticipo. Nuevas movilizaciones en todo el territorio español tendrán lugar durante los próximos meses. Comisiones Obreras y UGT reivindican la precaria situación que se vive y denuncian que con la excusa de la crisis se va hacia atrás con respecto a los logros laborales luchados y conseguidos. Desde la industria auxiliar se exige una alternativa para la bahía de Cádiz. Si la construcción de barcos ya no es competencia, se pide que se reutilice astilleros para la construcción de otro cometido. De que en la bahía de Cádiz hay que crear alternativas para la industria auxiliar, cuando ese pico de bajada de carga de trabajo baje, que haya una industria complementaria que absorban a los compañeros de la industria auxiliar. 2.000 puestos de trabajo peligran en la industria auxiliar, muchas familias se ven en peligro y por ello exigen medidas. Por parte de los sindicatos, si no se nos escucha, pues habrá que llegar el momento de tomar medidas contundentes, eso está más claro que el agua, si no nos hacen caso. Esperemos que los políticos se les haya encendido ya la luz de alarma y se tomen las medidas necesarias para paliar el problema que tenemos la industria auxiliar y en general la bahía de Cádiz. Situación de vulnerabilidad la que viven estos trabajadores que solo reclaman que la carga de trabajo se mantenga y que cuando esta escasee el gobierno esté preparado para poder ofrecer una inyección de la misma. Y el próximo 22 de noviembre se celebra el Día Nacional de los Sin Techo. En Cádiz son varias organizaciones las que se implican en la mejora de la vida de estas personas. El jueves nos presentaban un informe del año anterior y su comparativa con 2009, en el que se ha duplicado la demanda de asistencia. En la campaña denominada Todos Contamos, Ayuntamiento Cáritas, Hijas de la Caridad, Caballeros Hospitalarios y Calor de la Noche han confirmado un incremento de hasta el doble de asistencias a albergues y comedores, de 40 a 60 personas más por día. Además, se ha demostrado en los datos de estas organizaciones que los usuarios son más jóvenes que en 2008 y con más nivel cultural. Empieza a abundar gente con un mayor de nivel cultural. Luego eso coincide con este tipo de personas que han sido víctimas de la crisis y se han encontrado en la calle. Y también familias, que también abunda en este dato, familias normalizadas que no presentan características de exclusión social. Además de la situación de crisis económica, las causas del sinhogarismo siguen siendo el desempleo, la drogodependencia, la pérdida de vivienda y la falta de apoyo familiar. El 90% de los usuarios responden a un perfil muy determinado, hombre de 40 años y de nacionalidad española. En Cádiz actualmente solo existen 10 plazas para pernoctaciones. Sin embargo, desde el consistorio se ha anunciado la reapertura en Navidad del albergue municipal de Capuchinos cerrado por reformas. Estamos en contacto con otra institución porque la filosofía de la Concejalía de los Servicios Sociales es hacer una especie de red de redes en la que todos esos recursos y cuanto más instituciones aporten su recurso, mejor. La mesa de trabajo de la campaña de personas sin hogar defiende que los sin techo no llegan a su situación por voluntad propia. Por ello, este programa incluye un acto de concienciación en la Plaza del Palillero el sábado 21, jornadas de puertas abiertas en Caballeros Hospitalarios el domingo, jornadas provinciales sobre personas sin hogar y una campaña educativa. Iniciativas que quieren demostrar a la sociedad que los sin hogar son ante todo personas que tienen su propia historia, son ciudadanos y forman parte de la sociedad. Las asociaciones de consumidores reflejan lo que viene siendo una realidad desde que nos vemos afectados por la crisis. Consumimos menos, miramos hasta el último céntimo a la hora de hacer nuestras compras y somos más comedidos en los gastos, cosa que antes pasaba desapercibidas, ahora no lo son tanto. La crisis actual nos ha forzado a cambiar nuestros hábitos de consumo, cuando no a realizar un serio recorte en el apartado de gastos corrientes. Y es que el panorama no invita precisamente a demasiados dispendios. Miramos hasta el último céntimo, dedicamos más tiempo a revisar las facturas y no dejamos pasar un cobro indebido.
un cambio de actitud que ahora se ve reflejado en los informes de las asociaciones de consumidores. El consumidor, cosas que antes pasaban desapercibidas, las pagaba y punto, pues ahora se mira la factura, mira todos los gastos que tiene y en caso de que haya algún problema, pues reclama, ¿no? Hace valer sus derechos a través de la reclamación. Estamos hablando de un 300% de incremento de consultas y reclamaciones, con lo cual, si ya teníamos trabajo este año con la crisis económica, mucho más. Aunque el número de consultas y reclamaciones se haya triplicado, la tendencia se mantiene. El sector de las comunicaciones continúa encabezando este ranking negativo. Sí, junto con el tema de electricidad, ¿no? Podemos decir que son los dos sectores más preocupantes para el consumidor. En algunos casos estamos hablando de cientos de consultas y reclamaciones, como es el caso de la telefonía, y en otros casos de miles de reclamaciones, como ha sido este año el sector eléctrico, ¿no? El suministro eléctrico. Pese a la sobrecarga de trabajo que ha provocado este incremento de reclamaciones, desde UCE Cádiz han animado a los consumidores a que mantengan este nivel de exigencia en la defensa de sus derechos. Primero fue el bicentenario de la Constitución con un pacto entre todas las administraciones para hacer posible este evento. Ahora las infraestructuras. Consejería de Obras Públicas y Ayuntamiento de Cádiz parten de cero en alguno de los proyectos más inmediatos de la ciudad. Transparencia y lealtad institucional. Estas han sido las principales premisas de la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. En su primera reunión, ambas representantes han acercado posturas en relación a tres infraestructuras que competen a las dos administraciones. Hemos podido hablar y tratar los temas con claridad y con lealtad. Me da mucha tranquilidad porque me permite trabajar de ahora en adelante no solamente en esos aspectos sino en otros aspectos en los que la ciudad no tiene que ponerse de acuerdo con otra institución. En esta línea de acuerdo se ha determinado comenzar de cero sobre el futuro de Puerto América, un camino en el que se avanzará en conjunto y con la máxima transparencia para llegar a la mejor solución de cara a la puesta en valor de este espacio. Iniciamos un camino de diálogo, vamos a explorar posibilidades y en función de eso pues les iremos informando. Y la propuesta que hemos llegado al acuerdo de empezar a trabajar desde cero para darle la mejor solución posible cuenta evidentemente con mi respaldo. Otro de los asuntos ha sido el trazado del tranvía que discurrirá por el segundo puente. Aunque ya se había avanzado, la consejera ha confirmado la intención de que este transporte llegue hasta la Plaza de Sevilla. La semana que viene, las tres instituciones implicadas mantendrán una reunión en la que se definirá el proyecto detalladamente. Nosotros entendemos que lo importante es que Cádiz cuente para el 2012 con su sistema tranviario, que los gaditanos y las gaditanas puedan disfrutarlo. Unas reuniones que se están llevando con el mayor respeto que se han llevado y que al final eso ha hecho posible que hayamos llegado a acuerdos buenos para todos, pero sobre todo buenos para la ciudad y para los gaditanos y gaditanas. El nuevo puerto náutico de la barriada de La Paz y Puntales ha sido el último de los asuntos. La próxima semana se ha fijado una reunión entre técnicos de puertos de Andalucía y municipales para el estudio de las alegaciones a esta actuación. Un espacio de acuerdo que determinará el modo de gestión y tramitación de la nueva instalación náutica. Y el 12 se difunde por los distintos distritos. A partir de enero el Bicentenario se quiere promover mediante diferentes actos que lo hagan más cercano al ciudadano. El Bicentenario se acerca a los barrios de la ciudad. La conmemoración toma un cariz más intimista y llevará a cada distrito conferencias, coloquios y exposiciones. Será a partir del 1 de enero próximo en una ambiciosa estrategia de promover el 2012 y el espíritu constitucional por todos los rincones de la ciudad. Lo que buscamos es que sea una proyección, una actividad que poco a poco y de una manera intimista vaya acercando a un número determinado en cada sesión de gaditanos y gaditanas de todas las edades a lo que significa celebrar el Bicentenario en nuestra ciudad. Los actos se celebrarán en los espacios vecinales y equipamientos de cada barrio gaditano, ante un aforo más reducido que la programación habitual. Un bicentenario a menor escala, pero más cercano a la ciudadanía de a pie.
El 2012 promueve también una serie de actividades educativas. Según ha aprobado la Junta de Gobierno local, el Ayuntamiento organizará casi una treintena de talleres para llevar la Constitución a las aulas de sexto curso. Seminarios también sobre cuentacuentos para los de primero de primaria y otros talleres sobre conciencia medioambiental para el año en que se conmemora la biodiversidad ecológica. Y hasta aquí las noticias más relevantes de estos 5 días. Disfruten del fin de semana y mucho cuidado en las carreteras.